Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la C. Vamos a hacer una cadena y para eso vamos a hacer en primer lugar dos troncos de madera, los cuales están amarrados por la cadena. Vamos a hacer una linecita de esta forma, vamos bajando, unimos y por aquí sigue bajando el tronco. De este lado, por acá también, y termina más o menos acá. Vamos a hacer unas linecitas así de la madera, un circulito puede ser, baja, por aquí también bajamos otra grieta, y ahora vamos a hacer lo mismo a este lado, tratando de conservar como la misma altura, no importa que no quede igual. Vamos a bajar el otro tronco, lo mismo, hacemos como la parte metálica por donde se van a unir, baja más o menos de esta forma, por aquí baja un poco, se deja un espacio porque ahí vamos a poner la cadena. Le cerramos y bajamos por aquí el tronco de esta forma, más o menos hasta la misma altura por acá, y hacemos lo mismo, unas líneas así como de madera por acá. Entonces vamos a hacer de donde salen las cadenas. Entonces hacemos una curva, otra curva, y por acá también hacemos una curva y otra curva. Entonces para la cadena creo que es más conveniente usar un marcador un poco más delgado, que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer una línea por acá de esta forma, otra por dentro, y desde aquí vamos a sacar una linecita por acá y otra por afuera, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo por este lado, una por dentro, otra por fuera, por aquí sale y por aquí sale. Entonces vamos viendo que la cadena está conectada más o menos por este lado. Entonces ahora este lo vamos a bajar un poquito más, y por aquí vamos a hacer la conexión de la del otro arco, más o menos algo así. Entonces ya podemos cerrar este, y ahora por este lado vamos a hacer lo mismo, por aquí, y sacamos otro por este lado. Entonces ya podemos cerrar este, ya tenemos el primer como aro de la cadena. Ahora por este lado sale y por acá también sale. Entonces va bajando algo así, y por aquí vamos a hacer nuevamente la otra conexión. Entonces ya podemos cerrar esta, y este sale por acá nuevamente. Ahora vamos a hacer por este lado, bajan, bajan, y aquí vamos a hacer nuevamente la otra conexión de la cadena. Entonces hacemos como un círculo, sale por acá también, este baja, sale, sale, y ahora vamos a hacer darle el aspecto de la cadena está rota. Entonces hacemos por acá lo mismo, la misma línea, sale por acá, la otra por acá, y unimos, y esta partecita baja por acá, y vamos a cerrar esta, y aquí vamos a hacer un círculo. Entonces ya vemos que la cadena no está completamente unida, y ahora por aquí vamos a hacer la otra unión como de la cadena, por acá. De esta forma cerramos y pasamos la línea de esta forma, y vamos a hacer lo mismo. Otra vez acá, otra vez por acá, cerramos y podemos hacer nuevamente la otra parte del círculo, de esta forma. Y vamos a hacer la partecita que está incompleta. Entonces viene por acá, otra línea por acá, unimos de esta forma y sacamos este pedacito por acá, así, y aquí unimos este y unimos este. Entonces ya vemos que la cadena está incompleta, y podemos hacer como unas marquitas así, como para simular que la cadena se reventó de esta forma. Entonces por aquí unimos estos, vamos a unir por acá forma, como para darle el aspecto de que
lo que le pasó a la cadena fue que se reventó de aquí por acá, así. De esta forma, muy rápido, muy sencillo, hemos hecho el dibujo de una palabra que empieza por la C, en este caso una cadena.